tenemos una reunión esta tarde en Buenos Aires. Vamos a, bueno, mantener una reunión para ver una serie de proyectos que tenemos en común, para, por supuesto, promover el desarrollo de la investigación en nuestra Universidad de Mar del Plata, tratar de planificar trabajos en común durante todo el año 2018 y, bueno, y por supuesto también de alguna manera hacer una presentación formal de las nuevas autoridades de la universidad con el presidente del CONICET. Vamos a tener una reunión temprano a la mañana con las nuevas autoridades de la recientemente creada Agencia de Administración de Bienes del Estado, así que ahí vamos a, bueno, a concurrir, a dialogar por, bueno, unos terrenos que la universidad viene reclamando desde hace mucho tiempo atrás en la vieja estación de carga, a ver si podemos rehabilitar ese tema y algunas otras cosas más que tenemos en cartera de bienes del Estado Nacional que no están en uso actualmente en la ciudad de Mar del Plata. Y después, al mediodía, nos vamos a encontrar con las autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias, también para tratar el tema de infraestructura de la carrera de medicina en el marco del convenio firmado que tenemos con la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud. Y a la tarde, antes de volvernos, vamos a pasar por la CONIAU para reunirnos con el señor presidente Néstor Pam para firmar el inicio de la acreditación de las carreras a distancia. Así que vamos a tener una jornada con muchas actividades para ir poniendo en marcha distintos proyectos para nuestra universidad.